Hoy día vamos a hacer una receta muy fácil y que yo sé que en general a casi toda la familia y a los niños les gusta, que es una pizza. Vamos a hacer una pizza prácticamente instantánea, con muy pocos ingredientes, con muy pocos procesos y muy pocos pasos. Así que súper fácil de hacer. Vamos a hacer la primera parte del sartén y después nos vamos al horno. Así que espero que se animen y que este fin de semana preparen una rica pizza. Voy a partir haciendo la masa. Yo voy a usar este sartén, que es de unos 25 centímetros, para hacer la masa. Entonces voy a intentar que mi base sea de este tamaño. Esto es más o menos como una pizza, podría ser una pizza individual de tamaño importante y rica, ¿ya? O si es de picoteo, se podría partir a la mitad, ahí depende del hambre de cada uno. Entonces, por cada una de estas pizzas, de este tamaño que yo tengo aquí, voy a usar una taza de harina, de la que sea. Puedo usar harina integral, puedo usar harina de avena, puedo usar harina blanca, puedo hacer mezclas. Si usan harina sin gluten, ahí ya tenemos que buscar alternativas que nos permiten que pegue. Pero de las que sí tienen gluten, que son estas que les nombré, la verdad es que pueden hacer la combinación que quieran. Yo esta vez voy a hacer dos pizzas. Entonces voy a poner mitad de harina blanca que tengo por aquí. Mitad de harina blanca. Y aquí tengo mitad de harina de avena. Entonces así me va a quedar con una textura rica. Y ahí tengo la taza completa. Tengo entonces dos tazas de harina. ¿Qué más? A esto le vamos a agregar sal inmediatamente. Una cucharadita, yo calculo que por cada una de esas pizzas es más o menos esa media cucharadita, así que yo voy a poner una cucharada entera de esas pequeñitas. Voy a poner también un chorro de aceite de oliva, que puede ser el aceite que ustedes tengan, puede ser incluso un poco de mantequilla. Una cucharada, dos cucharadas aproximadamente. Y ahora voy a ir echando agua de a poquitito hasta que esto me quede como una especie de bollo. Entonces, una mano adentro, una mano afuera. Esa es la técnica para amasar. Y voy mezclando. ¿Ya? La idea es que sea una masa súper fácil de trabajar, elástica, porque la vamos a estirar. Estas pizzas, por supuesto, las pueden hacer más chiquititas, las pueden hacer si tienen sartenes más pequeños, en un sartén más pequeño, si quieren hacerla en un sartén grande, pero quieren hacer como pizzetas, como porciones individuales chiquititas para los niños, también funciona perfecto. La verdad es que eso es súper, súper a gusto. Yo lo que le voy a echar también un poquitito aquí a esta masa, que se me olvidó antes, es un poco de orégano. Ya, una cucharadita de orégano seco, del típico que uno tiene en la casa. Miren, les voy a mostrar la textura con que quedó esto. Yo lo hice entonces mezclando harina blanca con harina de avena, que eran las que tenía disponibles. Nos vamos a pasar aquí al mesón. Como yo le agregué harina de avena, la verdad es que esta es una masa que se pega muy poco, así que es fácil de trabajar. No voy a necesitar poner harina abajo, nada de eso. Y lo que voy a hacer es hacer un rollo relativamente simétrico para poder cortar esto a la mitad. Que acuérdense que yo estoy haciendo la receta por dos, para hacer dos pizzas. Entonces vamos a tratar de hacer primero un círculo, y aquí les voy a mostrar un truco. Tratar de hacer un círculo, me quedo como un pancito gordito. Y ahora, no tengo uslero, pero tengo un rollito de estos de Alusaplast o de papel film, y esto me va a funcionar perfecto. Entonces, para que quede redondo, la gracia es ir haciendo dos para allá, cambio y voy girando, dos para allá y voy girando. No tiene por qué quedar perfecta, pero vamos a tratar de que quede lo más bonita posible. A esta masa, en el momento en que yo le puse el aceite, ¿verdad? Y le puse los ingredientes, también le pueden agregar semillas de sésamo, de maravilla, de chía, de amapola, esos típicos mix de semillas que a veces uno tiene en la casa, lo que ustedes quieran. Y bueno, aquí el grosor va a depender del gusto. A nosotros nos gustan las pizzas finitas.
Y si a ustedes les gusta que les quede mega redonda y perfecta, por supuesto pueden estirar la masa y cortarla con un plato y con un cuchillo, marcar la forma. Yo encuentro que así queda pero perfecta. Entonces, tengo esta masita, las voy a mostrar ahí, ¿ya? La voy a poner en mi sartén porque quedó prácticamente del mismo tamaño y primero me la voy a llevar al fuego, la vamos a tostar, después la vamos a rellenar y la metemos al horno. Así que nos vamos al otro lado. Ya, me vine al fuego, entonces tengo mi sartén en frío, voy a poner, he cortado el gas, ahí sí, vamos a poner aquí a fuego, primero a fuego fuerte, esta masita sin nada, por unos 3 minutos por cada lado, cuando se toste apenas, apenas, porque no queremos sobrecocer la masa, pero tampoco queremos que la masa absorba todos los ingredientes, por eso lo vamos a pretostar antes. Entonces, unos 3 minutos por lado, 3-4 minutos por lado. Voy a mostrar, miren, yo estoy aquí a dos sartenes, aprovechando de hacer dos masas. Miren, les voy a mostrar, no sé si ahí se nota el color, se nota que por encima tiene una pequeña capita, ¿ya? Que eso es lo que necesitamos, no que se sobrecocinen y que vayan a quedar muy secas o duras porque van a ir después al horno. Entonces, voy a cortar ese fuego, que voy a dejar mi segunda masa ahí y nos vamos a ir a rellenar esta. Ya, entonces, si ustedes tienen un horno pequeño y les pasa esto que me pasa a mí, que en el fondo tengo esta bandeja y tengo esta otra latita, lo pueden hacer directamente en esta. Ponen una en cada una, esta bandeja siempre la ponen arriba para que esta otra no le bloquee el calor de encima. Entonces ponen esta por arriba, la que es enrejada, por abajo ponen la otra y así pueden cocinar las dos pizzas de manera simultánea. Entonces, aquí tengo una, la otra todavía le falta. La voy a hacer súper sencilla, con lo que yo me imagino que mucha gente tiene más a mano. Aquí tengo salsa de tomates, la que tengan. Acuérdense que en mi cuenta hace unos días subí una receta exquisita de salsa de tomates casera. Así que si tienen tomates por ahí que se estén madurando, los pueden aprovechar. Entonces le vamos a poner salsa. Le vamos a poner queso. Miren, el queso, si compran, si tienen queso en trozo, la recomendación es que lo rallen, porque así cunde más y se distribuye mejor. Y si tienen en láminas, lo pueden cortar chiquitito y lo esparcen también. Es mejor que poner las láminas completas. Queda mejor distribuido. Ahí está, que es de la Juli. Le voy a poner champiñones, porque a ella le encantan. Pongo crudos, los pueden saltear también si ustedes quieren, eso ya es absolutamente a gusto de cada uno. Le vamos a poner un poquitito de aceitunas en rodajas. Tengo cilantro, tengo cibulé fresco, así que cuando salga del horno, me encanta ponerle siempre unas hojitas verdes encima. Rúcula, quedaría fantástico, pero yo no tengo. Si alguien tiene por ahí, también le puede poner unas hojitas verdes. Ahí estamos. Un extra de orégano por encima siempre. Y esto va al horno a 180, 200 grados hasta que se gratine el queso y estamos listos. Así que me la llevo al horno y ahí les muestro el resultado final. Y pasaron unos minutitos de horno. Ahí ustedes ven hasta que se derrita y miren cómo quedó esta pizza. La puse en esta bandejita para no quemarme porque la otra estaba hirviendo todavía. Es fácil de manipular, la masa no se rompe, es exquisita, la pueden terminar con un chorrito de aceite de oliva, con unas hojitas verdes encima, así que ojalá se animen, por supuesto les voy a dejar ahí la foto con todo el detalle, le pueden poner los vegetales que tengan, lo que ustedes quieran, y ojalá que la preparen y la disfruten. Muchas gracias.